Hoy debutan dos selecciones en el Mundial. Hoy se para el mundo. Las aficiones saben que es un día histórico y llevan horas y horas animando. Agárrense que hoy vienen curvas aquí en el impresionante Lusail Stadium de Qatar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos un día más a otro maravilloso partido desde aquí, desde el Lusail Stadium. Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. Y con este partido arranca y se levanta el telón de esta fase de grupos del Mundial. Tenemos por delante un mes de fútbol apasionante. Espero que tengamos un encuentro entretenido. Pues aquí estamos con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la competición más importante del deporte rey, el Mundial. Ya tenemos 11 en Argentina. Van a jugar, Manuel, con una de las tácticas más comunes, un 4-3-3 convencional, con extremos abiertos que buscarán romper la defensa por las bandas. Ya saben, los clásicos nunca mueren. De Paul. Molina. Juega Rodrigo De Paul. Lautaro Martínez. Con la pelota Paredes. Gómez. Gómez. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Messi ejecuta el córner. Y despeja el córner. Messi. Gol, 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 gol de Leo, 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 Leo Messi. Espectacular. Pensaba que el travesaño iba a hacer de la suya, pero casi eso ha sido una ayuda. Pues ya ves qué golazo, es verdad que por los pelos, pero así ha tenido más emoción. Inaugura el marcador con este 1-0. El Fideo Di María. Rodrigo De Paul. Lautaro ajusta el punto de mira. El tiro queda en nada tras el desvío. ¡Al palo! Se hace con el balón. Han conseguido alejar el peligro. Era una buena oportunidad. No sé tú, Manolo, pero yo me he alegrado de ese último palo. Me gustan los partidos igualados. Y con una ventaja de 2, esto habría perdido emoción. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Se apoya en sus compañeros. ¿Cómo ve a hueco la valla? El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse con el cuero. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Acuña. Gómez. De Paul. Lautaro Martínez. Falla el pase y lo recupera el rival. Quedan pocos minutos para el descanso y está todo por decidir, aunque Argentina ha conseguido adelantarse en el electrónico. Han sido superiores a sus rivales, pero la ventaja que tienen es muy escasa, así que no creo yo que les convenga meterse atrás en la segunda parte. Si lo hacen, pueden verse encerrados en el área y pasarlo realmente mal en los últimos minutos. De Paul.
¡Qué bien defendió esa acción! ¡El fideo Di María! ¡Di María corre peligro! ¡Parece que tenga imán para los balones! ¡Lautaro Martínez! ¡Gran momento para recuperar! Pitido final y al descanso en el Lusail Stadium. Y Messi está dando un masterclass. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Entrada de libro del defensor. Ese pase al hueco puede hacer daño. No ha podido ser. Aldasauri. Lautaro. Atención a la contra peligrosa. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. La pone en profundidad. Pero al compañero le faltó convicción. De Paul. Paredes. Lautaro Martínez. Ha visto bien a su compañero. Al gol de Argentina que amplía la brecha. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Intenta aguantar la bola. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros. Es banda. Buena entrada y manda la pelota fuera. Di María. Pelota al área para Lautaro. No se puede objetar nada a los albicelestes, que encaran la recta final del partido con un amplio ventaja y la victoria prácticamente asegurada. Han desplegado su juego y su plan de partido sin demasiados problemas. Y ahí están los resultados. Un equipo bien trabajado que juega de lujo. Esa recuperación ha sido crucial. Aldasauri. El rival se queda atrás. Ha tenido que llegar otro defensor para salvar los muebles. Últimos 5 minutos del tiempo reglamentario. Es Guido. Puede intentar disparar. ¡Gol, gol, 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 gol! Es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Tan solo un minuto de prolongación.
Final del partido, cara de satisfacción entre los argentinos que ganan el encuentro. Menuda clase de fútbol han dado en este partido. Han superado a su rival claramente y el resultado es una buena prueba de ello.